Mi padre siempre me dio un consejo que es: cásate con alguien que puedas crecer junto con esa persona. Que no estéis los dos ya hechos. Claro. Que seáis moldeables, que podáis crecer juntos, que podáis edificar juntos vuestra vida, porque al final de eso se trata. O sea, ya no De eso sois se dos, sois trata. uno. Así es. Uno no tiene el cuadro completo. Siempre hay un riesgo a la hora de que uno se casa con una persona. He llegado a pensar esto con los años. Y es, no eres. O sea, tú te casas a los 20 años, pero a los 40 no eres la misma persona. Y a los 50 o a los 60 no eres la misma persona. Evolucionas, si se puede usar la palabra. Creces, te educaste más, viviste más. Tú no solamente a nivel neurológico, una persona es distinta a los 20 años de una a los 30. Los hombres en particular, nuestro cerebro termina de desarrollarse a los 25 años aproximadamente. Entonces, no, la parte frontal de nuestro cerebro, que es la que mide consecuencias de las acciones que tomo, no está desarrollada a los 20 años. Entonces, por eso los chicos universitarios se hacen loco y no miden, aún universitarios, no miden las consecuencias de lo que están haciendo. Un hombre a los 25 años, las mujeres un poco antes. Entonces, hasta en eso hay un reto, porque las chicas van a medir un poquito más ciertas cosas, los hombres vamos a ser un poco más aventureros y etcétera. Esa persona que se casa a los 20 años no tiene toda la madurez que va a requerir para ser padre, para ser un buen esposo, pero la va a adquirir con el tiempo. Piensa diferente. Chicos a los 20 años en Latinoamérica, hace, no sé, 25 o 30 años, decían, contigo hasta debajo de un puente. Pero ahora las chicas no piensan igual. Estamos en otra Totalmente. época. Pero el punto es, no vamos a medirlo todo a los 20. No vamos a querer cuadrar una vida perfecta, porque no podemos, de todas maneras. Pero a los 40 pensamos muy diferente. Queremos ciertas cosas, queremos una estabilidad, queremos saber, etcétera. Profesionalmente queremos medir nuestro futuro. A los 20 no tanto, qué sé yo, a los 50. ¿A qué voy con todo esto? Que realmente nunca puedes saber cómo va a pensar esta persona de aquí a 15 o 20 años. Entonces dirás, ¿y cómo hago yo para...? Es un riesgo. Sí, es un riesgo. Puede funcionar, puede ser que no funcione. Pero nuestra parte es confiar en la bondad de Dios, y lo otro es, en la medida de lo posible, nosotros podemos leer ciertas cosas en términos de, obvio, yo me atrae tanto esta persona como para yo pensar, yo puedo hacer vida con esa persona. Esa es una cosa importante. Pero luego, tú puedes analizar cuáles son las prioridades que tiene esa persona, cuál es su sistema de valores. Eso lo puedes saber hoy, que puede cambiar en el futuro, sí, pero los valores de una persona están tan, tan arraigados en el núcleo espiritual de una persona, que solo situaciones muy complejas pueden hacer que alguien bote un valor que ha tenido su familia, un valor de fe, un valor de integridad, un valor en las finanzas, en el orden, etcétera. Entonces, eso lo puedes medir hoy. Dios te dio esa cabeza para decir, para hacer preguntas, para observar de dónde viene, cuál es su trasfondo, cómo es su cultura. Me voy con la cultura, no me voy con la cultura, me voy con la familia, no me voy con esa familia. Los sueños de la persona, ¿a dónde apunta? ¿Es una persona materialista, consumista? ¿Es una persona espiritual en términos de valor a la gente, respeta a los seres humanos, le gusta el valor del trabajo, es disciplinada? O sea, todo eso tú lo puedes estudiar en un momento de la vida, y eso basta para tomar una decisión en el momento y confiar en que ambos vayan a crecer para poder vivir a los 40 y a los 60 juntos.